Estación 95. Siempre de todo $35 más $12 de envío. Pero que lo había visto $100 acá. Limitada, ¿no? Yo creo que de los discos más caros que he visto está el de Smashing Pumpkins, el de Infinity Sadness, pero como son tres discos, pues está bien. Pero hay uno de Rise Against y uno de Eames, que es Melancholy and Infinity Sadness, ¿no? Sí, no. El de Eames lo he visto en $250, hasta el de Eames es legal aquí, ¿no? Algo. Sí, Tulio. ¿Se oyó? Sí. Perdón. Esta palanca es para que se vea una de una y otra. Sí, mola. ¿Quién es el otro? ¿Qué? ¿Quién es el otro? Blood on our hands.